Caramán llamando. ¿Qué ocurre, Caramán? Daphne, ¿dónde estás? Acabo de regresar de Ankara, ya estoy en casa. Llamé y no contestaste. Y después apagaste tu teléfono. No pude contestar, estaba ocupada, Caramán. ¿Cómo que estabas ocupada? ¿De qué estás hablando? Espérame en casa, quiero que me des una explicación. Caramán, no hay nada que explicar, ya te conté todo. Sí, por supuesto, pero ahora quiero que me digas toda la verdad. Ahora no puedo esperarte, tengo que ir a la oficina. Daphne, te dije que me esperes en casa. Voy saliendo para allá en este momento. Caramán, ¿podrías calmarte, por favor? Iré a casa temprano y te contaré todo. Mejor conversemos esta noche. Claro que hablaremos, Daphne. Ah, muchas gracias, Aysel. Siempre tan amable. Que lo disfrute, señora Guimet. ¿Qué te pasa, querida? Voy a hacer ejercicio, suegrita. Hay que hacer ejercicio para bajar de peso. ¿Qué estás diciendo, Aysel? Hija, estás bien así. No necesitas bajar de peso. No lo estoy haciendo para bajar de peso, suegrita, sino para un estilo de vida saludable. Y tú, dime una cosa. ¿Cuántos pasos has dado hoy? No sé. No llevo la cuenta. Yo sí la llevo. Mira, hoy llevo exactamente 3,432 pasos. Los doctores recomiendan dar 10,000 pasos diarios. ¿No son demasiados 10,000 pasos? No, para nada. Es la clave para una vida saludable. Una dieta sana y ejercicios para una Shukran sana. De hecho, tienes razón. Desde hoy caminaré más. Tú deberías correr, Aysel. ¿Por qué? Porque pronto descansaré y quiero mi jugo de apio. Pero estás hablando en vez de prepararlo. ¿Qué haces ahí sentada esperando? ¡Rápido, hazlo! Señora, ¿usted también quiere que le traiga un jugo de apio? Ay, Aysel, no lo necesito, pero ve. Yo estaré arriba. ¿De acuerdo? Se volvió loca. Querida, no te escuché entrar. Mira, es un suéter para el bebé. Espero que te guste. ¿Podemos hablar un momento, suegra? Por supuesto. ¿Pasó algo malo? Mejor salgamos. ¿Por qué no aquí? Siéntate. No, necesito tomar aire. Vayamos a otro lugar. La estaré esperando abajo. ¿Qué fue eso? ¿Lo habrá descubierto? Número privado. ¿Aló? ¿Quién llama? Escuche, si no va a hablar, deje de llamarme. Ya basta. Ocioso.
pervertido. ¿Estoy aquí? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasó en la frente? Cálmate, mamá, no te asustes. Te contaré todo lo que pasó. ¿A dónde iremos, Daphne? Nos estamos alejando mucho. Daphne, te estoy hablando, hija. La quiero llevar a un lugar que es muy hermoso. Ya llegaremos, falta poco, sea paciente. ¿De qué tenemos que hablar? No entiendo lo que pasa. Hablaremos de todo cuando lleguemos. De nuestras vidas, de la familia. Daphne, pareces algo alterada. Dime qué está pasando, por el amor de Dios. Ya lo sabrá, suegra. Y yo pensando que estabas en Inglaterra. ¿Pero estabas aquí? Iba en el taxi cuando vi una pelea, mamá. Y me di cuenta que era Selim. Había un grupo de chicos dándole una paliza. ¿Pero cómo fue que se metió en esa pelea? Me dijo que fue por una chica, pero no me dio detalles ni nada. ¿Y qué piensas hacer ahora, hijo? ¿Con lo de Londres? No lo sé, pero ya veré qué se puede hacer. No entiendo, Kerem. ¿Qué piensas hacer? Tal vez me quede aquí contigo. ¿Cómo harás eso? ¿Y la universidad? No pareces enojada. No, hijo. Bueno, claro que quiero que termines tus estudios, pero no me gusta la idea de estar lejos de ti. Eres lo único que tengo en el mundo. No te preocupes, mamá, no me iré. Tengo muchas cosas que hacer aquí. Tengo muchas cosas que solucionar en Estambul. ¿Y lo de Liv es una de esas cosas? Lo supe después de bailar con ella. Entonces me pregunté qué estaba haciendo yéndome ahora. No podía irme a Londres y dejar a la mujer que amo. Yo sinceramente pensé que estabas renunciando a Liv. Eso no lo haré nunca, mamá. No renunciaré a Liv, digan lo que digan. ¿Cómo está la hermana más linda de este mundo? ¿Lista para irte? Cariño mío, te extrañé tanto. ¿Qué pasa, Nazli? Otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Me estás saludando como mamá? Es porque te amo tanto como mamá, mi amor. ¿Ya estás bien? Ahora nos podemos ir de este hospital. Estoy sana, ¿cierto, Liv? Vamos, prepárate. Yo esperaré afuera para que ambas se preparen. Permiso. Gracias, Jalil. Vamos, cámbiate. Mientras yo empacaré lo demás, cariño. Quiero ponerme este vestido. Es el regalo de Don Caramán. Por supuesto que sí, cariño. Ponte lo que tú quieras. ¿Le escribiste una carta a mamá? Uh-huh. ¡Ay, qué lindos corazones le hiciste! Mamá, tú y yo. Somos los corazones que siempre estarán juntos. Por supuesto que lo estaremos, Nazli. Por supuesto que sí. De ahora en adelante siempre estaremos juntas. Nazli, vamos, apúrate. Pensé que morías de ganas de salir de aquí. Date prisa, cariño. Bueno, hermana, ¿podemos tomarnos una foto antes de que nos vayamos? Quiero mandarle una foto a nuestra mamá con la carta. Claro que podemos. Podemos hacer lo que tú quieras, ¿entendiste? Lo que tú quieras, cariño. Te lo prometo. Selim, por favor, llámame. Ay, Semnem, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te pasa? Selim, no sé nada de él desde anoche. Ya basta. Mira qué tipo de hombre es. Llegó a la fiesta solo a causar problemas. Aunque yo sé que tenía buenos motivos, porque fue Furkan quien lo provocó. Todo porque me vio bailando con él. Tú quisiste entrar en su juego, no debiste haberlo hecho. Furkan y sus amigos lo salieron persiguiendo. Tal vez pelearon o quién sabe qué pasó. ¿Por qué son tan estúpidos? ¿Por qué no estás más preocupada? ¿Por Furkan o por el otro? Semnem, ya basta.
Ay, amiga, no te hagas la tonta. ¿Te duele mucho? No, mamá, estoy bien. Celine, ¿quién te hizo eso? Ay, mamá, ¿para qué quieres saber? Olvídalo. ¿Cómo voy a olvidarlo, hijo? ¿Cómo podría ser algo así? Se supone que irías a una fiesta y mira cómo quedaste. Bueno, a veces estas cosas pasan. ¿Esto fue por Nehir? ¿Por eso te metiste en una pelea? Dime qué pasó. Mamá, ni siquiera la policía me interrogó de ese modo. No me preguntes más, ¿quieres? Este teléfono tarda mucho en cargar las páginas. Me costó, pero ya había convencido a mi papá de que me comprara uno mejor. ¿Y qué pasó? ¿No quedaban en la tienda? Mi mamá lo arruinó todo. Le contó que reprobé el examen de matemáticas. Tal vez debiste estudiar más. No tengo profesor personal como tú. Me refiero a Selim. Buenos días, señoritas. Déjame ver cómo quedaste. Creo que perdiste esta vez. Ya déjame en paz. Mejor vámonos de aquí. Ve sola. Yo necesito hablar con Nehir. ¿Y qué tienes que hablar con ella? Déjanos solos. Yo ya voy. No logramos terminar nuestro baile. Deja de molestar, Furkan. ¿Ese tipo era tu novio? Eso a ti no te importa. Es un pobre estúpido. ¿Quién se ha creído que es para golpear a la gente? Pero bueno, ya pagó por eso. ¿A qué te refieres? ¿Qué hiciste? Ah, todavía no te enteras de lo que le pasó, ¿verdad? Tuvimos que arreglarle un poco la cara. Le rompimos la nariz, la barbilla, la ceja. Tú te ves como el perdedor. No hubiera tenido tanta suerte si no fuera por el otro tipo. ¿Qué otro tipo? No tengo idea de quién era, pero al parecer era su hermano, su primo o algo así. Oye, diré de mi parte que ya nos veremos. Mejor para ti si no vuelven a encontrarse. ¿Qué me trajiste aquí? ¿Defne? Dime, ¿estás bien, querida? Creí que la brisa marina nos haría bien. ¿Por qué estamos aquí, hija? ¿Qué tienes que decirme? Por favor, dime algo, Defne. Usted es la que tiene que decirme algo a mí. ¿Por qué lo hizo, suegra? No sé de qué me estás hablando. Creo que vas a tener que ser más específica. No pensé que fuera tan mentirosa. Tan cuidadosa para seguir con el mismo juego. Hoy no fui a Ankara. Fui a ver al experto en fertilidad. Ya lo supe todo. ¿Qué fue lo que supiste, hija? Que no soy la madre del bebé. La farsa se acabó. Tan linda y tan grande. Elif, deja eso ahí, yo me encargo, no te preocupes. Gracias, Jalín. Vamos adentro. Te mostraré toda la casa. De acuerdo. Vamos. Don Caramán, bienvenido. No escuché cuando llegó. ¿Necesita algo? Aysel, ¿podrías prepararme un café? Enseguida. Ah, Elif, ya llegaron. Sí, aquí estamos. Aysel, ella es Nazli. Bienvenida, querida. Muchas gracias.
Y a Don Caramán ya lo conoces. Hola, Don Caramán. Bienvenida, Nazli. Te ves muy bien, me alegro. No pude agradecerle antes por el vestido. Gracias. No fue nada. Te queda muy bien. Qué bueno que te gustará. Mejor subamos. Tienes que descansar. Les prepararé algo de comer y se los llevaré arriba. No, no quiero molestarte, Isel. Ah, no es ninguna molestia. Encantada de hacerlo. Vayan. Por aquí. Caramán, me alegro de encontrarte en casa. Dime, ¿qué te pasa? Alguien lleva días llamándome. Un número privado. No sé si es un pervertido o qué. ¿Qué te dice? Ese es el problema. Me llama y se queda callado. Creo que solo quiere escuchar mi voz. Me tiene asustada. No sé muy bien qué hacer. Sí, está bien. Yo me encargo de eso. Vamos a descubrir quién es. Pero no quiero meter a Kerem en esto. Nunca se sabe cómo va a reaccionar. Sí, por supuesto, lo sé. Le diré al abogado que investigue. No te preocupes. Gracias. Nos engañó a todos. No solo a mí, sino también a su propio hijo. Caramán, no tiene idea que será padre de un bebé con otra mujer. Una mujer que ni siquiera conoce. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo juega así con nuestras vidas? No sé de qué estás hablando, querida. Yo pensé que al fin podría tener a mi bebé. Que lo tomaría en mis brazos. Que al fin sería madre. Pero gracias a sus mentiras e intrigas, iba a amar al bebé de otra mujer. ¿Qué clase de persona es tan cruel con su familia? ¿No le preocupa el daño que hace? ¿No le importan mis sentimientos? ¿Ni los sentimientos de nadie? ¿De Caramán? ¿Cómo es capaz de mentirle así a su hijo? Ya basta. ¡Basta! Todo lo que hice fue por ustedes, Devne. ¿Lo hizo por nosotros? Estamos hablando del bebé de otra persona. La madre del bebé es Elif. ¿Cómo se atrevió a hacer algo así? Ustedes querían tener un hijo. Yo solo lo hice posible. Hubiera preferido que fuera tuyo. Pero no se puede. Nunca se podrá. Por eso tuve que hacerlo. No tenía que hacerlo. Pudo decir la verdad, pero actuó a nuestras espaldas. Lo que hizo fue solo decisión suya, pero no lo tenía que hacer. Olvidas un detalle, hija. Dime, ¿por qué es que ansiabas un hijo con todas tus fuerzas? Piensa en eso. Sé bien por qué. Porque soy mujer y lo único que deseaba en la vida era cargar a mi propio hijo en mis brazos. ¿Era? Porque querías mantener a Caramán atado a ti para siempre. Porque sabías que si no le dabas un hijo, Caramán terminaría con este matrimonio. Por todo eso, agradéceme. Yo salvé tu matrimonio. Caramán nunca tuvo problema con eso. Fue muy claro al decirme que este matrimonio podría ser feliz sin hijos. Una cosa es lo que te diga él y otra es lo que yo te diga. Mi familia necesita un heredero, ya sea contigo o con Elif. El nombre de la familia está en juego. Por eso tuve que asegurarme de que mi hijo fuera padre, fuera con quien fuera. ¿Me dice que el nombre de la familia es más importante que nada? ¿Que yo? ¿Que Caramán? ¿No siente ningún remordimiento? ¿Cómo fue capaz de hacer algo así? Si no hubieras metido tu nariz en mis asuntos, todos seguirían muy felices. Ahora ya es muy tarde. Ya me enteré de todo. Y no quiero a ese niño. Pienso contarle todo a Caramán. Oh. Lleva días llamándola desde un número privado. Quiero saber su nombre, su dirección y todo lo que podamos saber. Claro, señor. Lo averiguaré en unos días. Gracias. Nos vemos. Sus mentiras y engaños se van a saber. Don Sihan, Caramán, todos la van a odiar por esto. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ah? ¿Piensas pasar el resto de tus días como una mujer incapaz de engendrar un hijo? Escúchame. Te daré 2 días.
O arruinas tu última oportunidad, o aprovechas la situación para tu propio beneficio. Todos pensarán que el bebé es tuyo. Sí. Y si resulta que el bebé es un niño, todos lo amarán aún mucho más. Tanto Karaman como Sihan te adorarán por el resto de tus días. No me gustan ese tipo de cosas. No quiero llevar una vida de mentira. Las dos somos mujeres, Defne. Podemos entendernos. El apellido Yorukan se perpetuará gracias a lo que tú hagas. ¿Te das cuenta de la importancia que tendrías? Pero la madre de ese bebé es Elif. Pero nadie tiene por qué enterarse. Con el tiempo te olvidarás de la verdad. Vas a acostumbrarte a ese niño. ¿Qué haces? Defne, ¿qué estás haciendo? Estoy terminando con todo, suegra. Usted pagará por sus pecados y yo al fin sentiré el alivio que buscaba. Elif, este lugar es aún más lindo de lo que pensé. Me encanta que te guste, preciosa. Pero lo importante es que ahora estamos juntas. Me gustaría que mamá también estuviera aquí. A mí también. Pero bueno, muy pronto estaremos reunidas. ¿Mamá también vivirá en esta casa, hermana? No lo sé. Tal vez podríamos encontrar una casa. Cuando al fin encuentre un trabajo. Pero ¿cómo, Elif? Tú ya trabajas aquí. ¿Piensas renunciar a este trabajo? Sí, bueno, en algún momento tengo que renunciar. No quiero trabajar como sirvienta toda mi vida, Nazli. Yo quiero encontrar un trabajo mejor. Debes cansarte mucho aquí, ¿cierto? Esta casa parece muy grande. ¿Qué haces exactamente aquí? Chicas, les traje té con pastelillos. Acabo de hornearlos. Muchas gracias. Espero que les guste. Gracias. Ven, linda, toma asiento. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Tienes el valor para hacerlo? Si puedes renunciar a lo que amas, entonces será mejor que lo hagas. Hazlo de una vez. A mí no me importa. Ya viví todo lo que tenía que vivir. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Escúchame, por última vez, ¿quieres? Karaman y tú pueden tener una vida juntos. De todos modos, no se enterará. Nadie sabrá sobre esto. Tú serás la madre del nuevo bebé de la familia. El apellido Yorukan sobrevivirá gracias a ti. Y no te preocupes, porque este secreto se irá conmigo a la tumba. ¿Ya tomaste una decisión? No vas a decírselo a nadie, ¿no es verdad? No le diré a nadie.
Te felicito. Tomaste la decisión correcta. Sé que algún día vas a agradecérmelo, hija. Todos seremos muy felices, Daphne. Todos juntos. Eso que desean no se cumplirá. El bebé no nacerá. Lo prometo. Elif, qué jardín más lindo. Podríamos hacer un picnic cuando el tiempo mejore. O hacer un partido de voleibol. Cuando tú te sientas mejor, haremos lo que quieras, cariño. Pero por ahora debes descansar, ¿de acuerdo? De acuerdo, hermana. Entremos, aquí hace frío. Por favor, quedémonos aquí un rato más. Pasé tantos días encerrada entre cuatro paredes en el hospital. Nazli. Sentémonos. Nazli. Por favor. Ah, mira quién apareció. Ven, Orejón. Ven aquí, Orejón. Te presento a Destino. Hola, Destino. Qué lindo. Y qué nombre tan hermoso. Yo lo llamé así. Nazli, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Parece que estás mejor. Me siento muy bien, afortunadamente. Gracias por preguntar. Y por la sangre que me donaste. No fue nada. Ahora ya somos hermanos de sangre. Ven aquí, preciosura. Ven conmigo. Pensé que hasta ahora estaría viajando camino a Inglaterra. Hubo un ligero cambio de planes. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué? ¿Esto? Nada importante. Anoche tuve que encargarme de algo a último minuto. Decidí no ir a Londres, Elif. Mi lugar está aquí. ¿Nazli? Tengo que ir por Nazli, permiso. ¡Nazli! Querida, mejor olvidamos todo lo que pasó hoy. ¿De acuerdo? Y empecemos otra vez de cero. Ya verás cómo todas nuestras vidas mejorarán con la llegada de este bebé. Tú y yo conseguiremos todo lo que queremos. ¿No es cierto? Por supuesto, suegra. Excelente. Ahora vayamos a casa. Podemos tomarnos un café juntas. Tengo asuntos pendientes en la oficina. Iré a dejarla y después iré a casa. Sí, por supuesto. Ve a ocuparte de tus cosas, hija. ¿Ves, papá? Yo te lo dije. Esa gente no arregla las cosas conversando. Ah, sí. Hijo, ¿tú no tienes nada más que hacer que ponernos en vergüenza? ¿Ah? Hasta involucraste al joven Kerem. Los arrestaron a los dos por eso. Kerem apareció por su cuenta. Yo no lo metí en esto. ¿Hasta cuándo, papá? Nunca vas a madurar, ¿eh? Sé más consciente de tus actos. ¿Sabes, papá? Prefiero dejar esto hasta aquí. ¡Salim! ¡No me hables en ese tono! ¡Insolente! Tío, ¿tienes tiempo? ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto, pasa. Finalmente decidí no ir a Londres. ¿Qué quieres decir con que lo decidiste? ¿Qué hay de los estudios? No es urgente, tengo tiempo para eso. O tal vez no los termine. En realidad no necesito tanto el diploma. Kerem, pareces un niño. Te esforzaste mucho en la universidad. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarlo a medias? Hay algo más importante que no quiero dejar a medias. Elif. Kerem, ya basta con eso. Comprarás tu pasaje y te irás mañana mismo. ¿Está bien? No iré a ninguna parte, tío. Kerem, ya es suficiente. Tus estudios son lo primero. Esta vez no te haré caso. Ya tomé una decisión. No vas a lograr convencerme.
Entonces arruinarás tu futuro a propósito. ¿Renunciarás a tu educación por una chica, es eso? Entiende, tío, no puedo irme. La tesis, el diploma, nada importa ahora. Solo tengo una cosa en mente, Elif. Kerem, ya basta, suficiente. Me cansé de tus sueños infantiles, no puedes seguir viviendo una fantasía. Esto no es ninguna fantasía, es muy real y pronto lo verás. Kerem, te lo diré por última vez. Mañana mismo te quiero en un avión a Londres, ¿entendido? Yo te lo diré por última vez. Ya soy adulto y puedo tomar mis propias decisiones. Tú no me mandas. ¿Me escuchó, don Caramán? Perfecto. Muy bien, como quieras. No vayas. Se trata de tu vida, tus decisiones. Yo no voy a decir nada más. Haz lo que quieras. Ahora sal de aquí. Ya deja de llorar, por favor. Esto es muy difícil, Emine. Me engañaron. Imagina que yo hubiera amado a ese niño toda mi vida pensando que en verdad era mío. ¿Qué piensas hacer ahora? No puedo decirle a Caramán. ¿Por qué? Porque sigue siendo su bebé y Caramán lo protegerá aunque no sea mío. Además, no abandonaría a Elif. Entonces, ¿vas a hacer lo que te dijo la señora Kimet? ¿Seguirás adelante como si nada hubiera pasado? No quiero a ese bebé. ¿Qué dijiste, Daphne? El bebé está creciendo en el vientre de Liv y cada día que pasa está creciendo más. Encontraré la manera de que Liv no dé a luz a ese bebé. Daphne, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pretendes hacer algo así? Haré lo que sea necesario, Emine. Pero no quiero ser la madre del bebé de ninguna otra mujer. Además, piensa. Y si Liv se enterara, se aprovecharía de la situación. Creo que estás hablando desde el miedo de perder a don Caramán. Claro que sí. La última de mis prioridades es un niño de otra mujer. Lo único que quiero ahora es volver a nuestros tiempos felices. Necesito deshacerme de Elif y de ese bebé. Emine, ahora te necesito más que nunca. Ayúdame a encontrar una medicina o algo para hacer que lo pierda. Daphne, por favor, piénsalo un poco mejor. No, ya estoy decidida. Voy a deshacerme de ese bebé. ¿Crees que podamos salir algún día, hermana? Podríamos ir de compras o al cine. Claro, cariño, lo haremos. ¿Te cuesta mucho tomar días libres? Ahora que estás aquí, la señora Kimet sí me los dará. ¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Hay otras sirvientas como tú? Sí, hay más. Pero todos deben tener distintas tareas. ¿También has tenido que cocinar? De seguro que sí. No, eso no. Entonces te preocupas solo del aseo. Ajá, eso mismo. Podríamos hacerlo juntas. ¿Recuerdas cuando limpiábamos nuestra casa? Podríamos recordar viejos tiempos y trabajar en equipo. Bienvenida, Nazli. Muchas gracias. Hola, ve a sentarte, no te agites. Vienes saliendo del hospital. Acabo de ver a Elif con su hermana. Es tan tierna y cariñosa. Oh, ¿es que tiene motivos para sonreír? Mira la casita que se vino a meter. No me sorprendería que después llegara su mamá. Ay, señora Shukran, ¿qué más van a hacer las pobres? La señora Kimet está haciendo lo correcto. Sí, sé que es lo correcto, pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo que por qué? Porque es buena. Qué ingenua eres, Gulsum. ¿Por qué? ¿Usted sabe algo? ¿Aún no? Pero ya lo sabré. Solo necesito una pista. Señora Shukran, ¿ahora se las da de detective? Está sospechando de todos. Eso es cierto. Y también estoy sospechando de ti. ¿De mí también? ¿Por qué sospecharía de mí? Por la forma en que masticas esas semillas de girasol sin parar. Ay, mírate. Pareces ardillita. ¿Cuántos pasos caminó? ¿Acaso yo te pregunté cuántas semillas te comiste, Gulsum? ¿Qué te importa? Señora Shukran, el ejercitar debiera liberar tensiones. Tal vez a usted le haga el efecto contrario.
Yo no renunciaré a esto, Gulsum. El deporte es parte de mi vida. Ahora es mi filosofía de vida. Es lo primero que como en el día. No me mires así. ¿Está rico? Solo no. Te ves muy bien ahora. Me alegro mucho. Gracias a usted, estoy bien. Si llegas a necesitar cualquier cosa, avísame para resolverlo cuanto antes. Bueno, muchacha, ahora descansa para que te recuperes pronto. Ahora las dejo. Señora Kimet, tengo algo muy importante de lo que necesito hablarle. Claro, ven a verme y hablaremos. Enseguida vuelvo, cariño. Sí, ve tranquila. Entra, pasa, pasa. Dime qué sucede, querida. Señora Kimet, necesito trabajar. Nesli no deja de hacer preguntas y yo ya no sé qué hacer al respecto. ¿Pero en qué vas a trabajar en ese estado? Puedo ayudar limpiando o también cocinando. Debe haber algo en la casa que yo pueda hacer. Elif, tú estás embarazada. No deberías trabajar. Puede ser peligroso para el bebé. Pero, señora Kimet, paso todo el día en mi habitación sin hacer nada. Si sigo así, Nesli va a saber que pasa algo raro. ¿Cómo estás? Gusto en verte de nuevo, Maksud. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Hablaste con esa señora? Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Tienes problemas con tu prometida? No. ¿Por qué me preguntas eso? Porque podríamos ayudarte si es así. Ah, muchas gracias. Lo tendré en mente. Ya hicimos el último envío. Gracias a ti por eso. No hay de qué. Vamos en ascenso, Maksud. Cerramos un buen trato. ¿Cómo así? Nos asociamos con las empresas Yorukan. ¿Con los Yorukan? Esto es muy importante para nosotros. Somos su empresa oficial de transportes. Me alegro. Te felicito. Imagínate, Maksud. Estoy hablando de los Yorukan con camiones certificados de la empresa. Podremos transportar todo lo que queramos. Ah, ahora sí te entendí. Bien. Gracias. Buenos días. Hola. Señora Tise, hola. Nosotras hablamos por teléfono. Es por esa medicina. Por supuesto. Por favor, entren. Sí, ven, hija, ven. Karaman, ¿podemos conversar contigo un momento? Claro. Vengan a sentarse. Siéntate, Elif. Hijo, tenemos que encontrarle un trabajo a Elif para que Nesli no empiece a sospechar. ¿Pero ella qué podría ser, mamá? Nada que requiera esfuerzo, por supuesto. Se me ocurre que puede ser la sirvienta privada de Defne. Todos piensan que ella está embarazada y nadie sospechará. ¿Qué dices tú, Elif? Por mí no hay problema, don Karaman. Mientras Nesli no sospeche nada. Bueno, si eso es lo que quieres. Y tenemos otro problema, hijo. Si no es mañana, será pronto. Pero es inevitable que le crezca el vientre y tenemos que pensar qué hacer. Mamá, tú planeaste esto muy bien. Seguro que pensaste en algo. Lo he pensado.
La única solución que tengo es que Elif se vaya de esta casa. ¿Y dónde irá? Pensé en la otra casa, hijo, como hicimos al principio. Solo que esta vez seremos mucho más cuidadosos con la seguridad. Pero, señora Kimet, ¿qué pasará con Nazli entonces? La enviaremos a estudiar a un internado. Y después que nazca el bebé, puede seguir estudiando allá. Por favor, piénselo. Nazli no estará bien allá. Me necesita para que la cuide. Si tienes una mejor idea, te escucho, querida. Nadie puede saber que estás embarazada y haremos todo lo necesario, pero tranquila, podemos hablar de eso después. Bueno, aún hay tiempo para afinar detalles. Hace mucho frío aquí afuera. Mejor me voy adentro. ¿Está embarazada? Así es. Terminar con un embarazo puede ser muy traumático para una mujer. No tengo otra opción. Si mi familia se entera, me matarían. Puedo hacer el trabajo, pero el precio es alto si quieren buenos resultados. El dinero no es problema. Estoy dispuesta a pagar lo que usted pide. ¿Qué relación tiene con la muchacha? Yo soy su amiga. Como quiera, prepararé la medicina que me piden. Eso hará que pierda el bebé. Así es. ¿Y provoca algún daño a la madre? Esto hará que le provoque un aborto. Es muy potente. Es riesgoso, pero no letal para la madre. Tenemos que hacerlo, Emine. Le sugiero que lo piensen muy bien. Después no hay vuelta atrás. No. Ya tomamos la decisión. Vaya a prepararla. De acuerdo. Espérenme aquí. Iré a prepararla. Si le llega a pasar algo a Liv, necesito deshacerme de ese bebé, Emine. Una mentira para cubrir otra. Es una historia sin final. Lamentablemente. Me cuesta mucho mentirle a la gente, sobre todo a mi hermana y mi mamá. Nunca les había ocultado nada. También es duro para mí. Mi mamá siempre sabía cuando le estaba mintiendo, ¿sabe, don Caramán? Lo hice una vez. Me escapé de la escuela con una amiga. No queríamos ir a clases ese día. Llegué a casa a tiempo, pero me sentía horriblemente culpable, como una criminal. Mi mamá se dio cuenta. Se quedó mirándome. Me preguntó qué me pasaba y yo me puse a llorar. Recuerdo que no podía controlarme. Siempre quise una vida tranquila y sin mentiras. No me importa el dinero, ni las comodidades, pero sí estar con la gente que amo sin preocupaciones, todos viviendo tranquilos. Quizás porque me faltaba mi papá. Cuando éramos niñas no llegaba hasta la madrugada. No lo veíamos durante todo el día. Mi mamá cumplió ambos roles. Sí, no sabíamos lo que era tener un padre de verdad. Ser padre debe ser difícil. Estoy un poco asustado. No debería asustarse. Estoy segura que será un excelente padre. ¿En serio lo crees, Elif? Sí, confía en mí. Eso espero. Thank you.
todo perfecto. Muy bien. Sí, sí, Han. Nos vemos pronto. Que Dios te proteja, querido. ¿Ya estás más tranquila? Lo estoy asimilando. Bien. No olvides lo que conversamos. No puedes contárselo a nadie. Es por el bien de tu matrimonio y de nuestra familia también. Está bien. Todos en esta casa piensan que estás embarazada. Shukran te mantiene vigilada. Por favor, sé especialmente cuidadosa con ella. Estoy segura que también tiene un plan para eso. Vas a empezar otra vez con lo mismo. Ese tema ya quedó atrás. ¿Cree que es algo fácil de olvidar? Querida, cuando ese bebé nazca, tú te convertirás en la reina de esta casa. La reina, la sucesora de mi lugar en la familia. Tengo algo que hacer. Espera. Ya llegó la hermana de Elif. Ella está arriba. Elif ahora será tu sirvienta privada. Así su hermana no tendrá por qué sospechar de por qué está aquí. O sea que mi sirvienta está embarazada de mi esposo. Qué conveniente. Defne, quedamos en que cerrarías la boca para siempre. ¿Me entendiste bien? ¿Te quedó claro? Necesito tiempo para acostumbrarme a esto. Vamos, primo, deja de pasearte. Me estás mareando. Esto está tardando demasiado. Ya me estoy enfureciendo. Vine aquí y no tengo nada. Y mi actuación con Emine ya me tiene aburrido, hombre. Te diré algo. Con todo esto me da mucha lástima esa pobre mujer. Piensa en la pobrecita. Ella cree que tiene un futuro contigo. Bueno, si la señora Defne fuera a la casa, esto no sería necesario. Pero no ha ido. Si no va, tienes que hacer algo para que vaya. Yo la haga ir. Que yo la haga ir. Bien. ¿Alguna idea? Podrías inventar alguna excusa. No sé. Quizás alguna emergencia. Bien pensado, Beisel. Al fin demostraste tener algo útil dentro de esa cabezota. Muy bien hecho. Oye, primo. Esto no solo es para usar sombreros. Sí, buena idea. Pero ¿qué haría que la señora Defne fuera inmediatamente a la casa? ¡Un incendio! ¡Incendiemos la casa, Maksud! A ver, a ver. ¿Te volviste loco? ¡No haremos eso! ¿Acaso tienes una mejor idea? Para esta mujer, ¿qué es lo más importante del mundo? No lo sé, ¿qué? ¿Su papá? Si le pasara algo a su papá, ella iría corriendo a su casa. Exacto. Exacto. Ahora sí que me siento mucho mejor, mucho mejor. Mañana mismo Maksud terminará lo que empezó. Ve a hacerme un té. ¡Apúrate! Te doy una idea y tengo que ser tu sirviente. Será hermoso. Muy hermoso. Thank you.
¿Es leche? Sí. Oh, lo recuerdo. Yo también tomaba leche embarazada. Pero cuidado que provoca gases. ¿Por qué llevas dos vasos de leche? ¿Para quién es el otro? Los dos son para mí. ¿Hay algún problema con eso? ¿Por qué no te llevas la botella mejor? Solo era un consejo. Nazlí, la señora Kimet ya no quiere que me encargue de las tareas de la casa. De hoy en adelante atenderé a la señora Defne. Eso está bien. Es mejor, ¿no lo crees? Claro, para mí es mejor. ¿La señora Defne está embarazada? Supongo que es por eso que quieren que la atiendas. Sí, supongo. Bienvenida, Nazlí. Hola, muchas gracias. Justo estábamos hablando de usted. Mi hermana me dijo que desde ahora la ayudaría en lo que necesite. Aunque pareciera que es al revés. Yo me encargo, señora. No, no te preocupes. Compramos esta leche en una granja de Hatay. Traje la bandeja para ustedes. Para ti, Nazlí. Gracias. Y esta es para Elif. Gracias, nos hubiera molestado. La beberé más tarde. Pruébala, hermana. Es leche de nuestro pueblo. Está muy rica. A tu salud, linda. ¿Qué haces? ¡Ten más cuidado! Lo siento tanto. Enseguida lo limpio, señora. Estúpida. Uf. ¿Siempre está tan enojada? Nazlí, cariño, quédate aquí, no te muevas. Mientras iré a buscar algo para limpiar, ¿bien? ¿Dónde te habías metido? En la oficina. Tenía mucho trabajo. ¿Cómo te fue en tu reunión? Bastante bien. Gracias. Defne, ¿hasta cuándo me sigues mintiendo? ¿De qué estás hablando, Caraman? Hablé con Levent y no se fueron, Ankara. Está bien, te mentí. ¿Dónde estabas? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me has estado mintiendo? Caraman, ¿podrías calmarte, por favor? Después te lo diré. ¡Dímelo! Se los digo. 10,000 pasos. Créame. Es la clave para una vida saludable. Si todos los días subo y bajo la escalera de esta casa 10 veces, ¿cuántos pasos sumaría eso? No funciona de esa manera. Mira, aquí hay un jardín donde puedes salir a caminar. Aire fresco y energía solar. Si caminas, inhalas aire fresco y absorbes luz solar. 15 minutos al día son más que suficientes. Ay, qué luz solar, señora Shukran. Estamos en pleno invierno. Ay, tú y tus excusas, Aysel. Sal cuando haya sol. ¿Crees que en invierno no se ejercita? Señora Shukran, suena muy bien, pero no tenemos tiempo para eso. Todo el día estamos trabajando en esta casa. Pero si tienen tiempo para leer revistas y comer semillas de girasol. No quiero excusas. Queda prohibido los 3 ingredientes blancos. ¿Qué ingredientes blancos? Harina, azúcar y huevos. Ay, qué ganas de comer un pastel. ¿Por qué no lo hacemos? Ay, Aysel, ¿qué dices? ¿Ves? Ya me desconcentraste. Los ingredientes blancos, harina, azúcar. Cierto. Sal, harina,
azúcar. Esos tres juntos. Combinados. Te matan. Te matan. Si los comes, vas a morir. Entonces debemos estar en forma para no morir, ¿cierto? Cierto. Señora Shukran, usted debiera salir en televisión. Habla tan bonito. Todo lo que dice uno lo entiende. Sí. Ah, bla, bla. Tú deberías estar en televisión. A ver si al fin encuentras esposo. Te mentí porque en realidad fui a Chipre, Caraman. ¿A Chipre? ¿Por qué? Fui a hablar con el doctor que hizo la fertilización. ¿No le creíste a mamá? ¿Es eso? Solo quería escucharlo de la boca del doctor. De otro modo, no me hubiera quedado tranquila. Entiendo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Tenías razón. El bebé sí es nuestro. ¿Y? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que hiciste? Daphne, ¿quién podría mentirnos con algo así? Escucha. Es tu bebé. Tú eres su madre. Y yo soy su padre. No llores. Estoy nerviosa, es todo. ¿Y por qué la señora Daphne se molestó tanto? ¿Fue solo un accidente? Nazlí, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez tuvo un mal día o quizás estaba molesta por alguna otra cosa. No importa si tuvo un día bueno o malo. No debió reaccionar así contigo. Nazlí, escúchame bien. Esta es la primera vez que pasa. Hasta hoy han sido muy amables conmigo, en serio. Bueno, también está embarazada. Las embarazadas pueden estresarse mucho. Leí que eso puede pasar. Sí, puede ser por eso. Puede ser. ¿Lo has pensado, Elif? Hay un bebé en su vientre. Y está creciendo. Sí, ya lo sé, Nazlí. Pero no sé cómo será. Pero algún día lo sabremos. Bueno, cuando nos casemos. Siempre estás soñando despierta, cariño. Reacciona. ¿Te parece malo, hermana? ¿Acaso no quieres casarte y tener hijos algún día? Claro que me gustaría. Pero para llegar a eso, primero necesitamos un novio. Nadie puede dar a luz sola. Escúchate nada más. Cualquiera pensaría que te golpeaste en la cabeza. Ya estás pensando en chicos, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Estoy cansada, Caraman. Cuando me gritaste, me sentí horrible. Mi esposa me mintió. Eso no debiera pasar. No quiero volver a tener estos problemas contigo. Tuve que hacerlo, Caraman. Si te decía a dónde iba, no me lo hubieras permitido. Como sea, ya está hecho. ¿Estás más tranquila? Sí, lo estoy. Amor, no te preocupes más. Pronto tendremos a nuestro bebé. Con tus ojos, tu sonrisa. Ya no puedo esperar a verlo. Gracias por hacerme el hombre más feliz de este mundo.
Ah, señorita Nehir. Don Jalil, ¿está Selim en casa? Necesito ayuda con algo de la escuela. Ah, claro, pasa adelante. Muchas gracias. Selim, la señorita Nehir está aquí. Adelante. Muchas gracias, don Jalil. Uh-huh. Ay, mírame. Te duele mucho, ¿verdad? ¿Qué quieres? Escucha, lo de anoche fue un malentendido. ¿De qué malentendido me hablas? Los vi bailando juntos. Tuve que hacerlo. Hicimos una apuesta. Entonces yo perdí y él... Ya basta, no quiero escucharte. ¿Por qué no me crees, Selim? Nehir, déjame solo. Ve a hacer apuestas con tus amigos ricos. No tiene sentido intentarlo. Creo que lo nuestro es imposible. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo que oíste. Esta es la pregunta que te digo. No he podido contestarla. Disculpen, se me quedó esto. Nehir, ya estoy cansado de estos juegos infantiles. Selim, por favor. Lo siento mucho. No quería que pasara esto. ¿Y cuándo vuelve mi suegrito de Hatay? Necesita terminar de afinar ciertos detalles. ¿Y usted, señorita? ¿Ya no saludas a tu padre? Lo siento mucho, papito. Estaba pensando en otra cosa. ¿Y tú dónde estabas? Es que tenía una duda con una materia y fui a pedirle ayuda a Selim. ¿Qué tienes que ver con él? Es solo un rebelde que anda buscando riñas callejeras. Tampoco es tan así. No lo defiendas, Shukran. Yo lo conozco muy bien. Si no se mete en problemas hoy, entonces seguro lo hará mañana. No quiero que te juntes con Selim. Si tienes dudas con tus materias, búscame a mí. Sí, claro, porque tu aritmética y geometría son de profesor universitario. Para que sepas, me llamaban Pitágoras Yacub en la escuela. 5x5, 25. Y tú ni siquiera lo sabías, Shukran. Iré a mi habitación. Estaré estudiando. ¿Y dónde está Kanan? Hace días que no la veo. Fue a la escuela. Comenzó la universidad vespertina. Pitágoras Yacub, ¿eh? No pude dárselo. Se lo serví, pero la estúpida tiró el vaso de la mesa. Sé que tengo poco tiempo, Emine, pero hoy ya no podré hacerlo. Mañana seguro lo haré. Tengo que colgar. Caramán sospechará de mí. Nos vemos. Era el evento. Quería ponerse de acuerdo en algo para mañana. Me imagino que has estado muy ocupada. No tanto como tú. ¿Por qué no descansas? Tengo que leer todo esto. ¿Tus papeles son más importantes que yo? Lo siento mucho. ¿Me llamo, señora? ¿Necesita algo?
Queremos dos cafés filtrados. El mío que sea con leche. Por supuesto, enseguida los traigo. ¿Qué está pasando? ¿Elif va a atendernos ahora? Ella misma lo pidió, Caramán. Tiene miedo de que Nasri descubra su estado. Tenemos que convencerlos a todos de que es mi sirvienta. Además, le da bien moverse ya que está todo el día desocupada. Vuelvo a encontrarte, fugitivo. ¿Dónde te habías metido? Estoy aquí ahora. ¿Y estás solo, Krem? ¿Yo también? ¿Qué estás bebiendo? ¿Entendiste bien cómo se hace? Parece muy fácil, Aysel. La máquina lo hace todo. Sí, es cierto. Aquí tienes. La señora Daphne lo quiere con leche. Se pone el jarro, así pueden ponerle a su gusto. ¿Lo ves? Sí, muchas gracias. Así que ahora eres la sirvienta privada de Daphne. Así es, señora. Ahora que está embarazada, se está poniendo más malcriada que nunca esa condesita. Pero la perjudicada serás tú, Elif. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso no te das cuenta de la bruja insufrible que es Daphne? Te hará correr de arriba a abajo, cumpliendo todos sus caprichos. Pero es mejor que no hacer nada. Es mejor que no hacer nada. Ay, si sigues siendo tan inocente, será mucho peor para ti. Debes ser inteligente y no dejarte explotar. Quiero preguntarte algo, pero sin que preguntes por qué lo hago. Bien, te escucho. Si no hubiéramos tenido un bebé, digo, si no hubiéramos hecho todo esto, ¿aún así me querrías? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Pero quiero escucharla. Sí. Por supuesto que te querría. No es necesario un hijo para amarte. También podríamos haber sido felices sin tener un hijo. Pero tus padres esperaban a un nieto. Un heredero que perpetuará el apellido Yorukan. Pero yo tengo la última palabra. Cierto. ¿Y si tuviéramos la oportunidad de hacerlo de nuevo, volverías a tomar esta decisión? Esa es una pregunta muy difícil. Dime, Caramán. ¿Volverías a dejar que alguien gestara a nuestro hijo? En ese tiempo no sabía cómo sería ser un padre. Ahora, cada vez más, estoy sintiéndolo. Eso es muy, muy lindo, de verdad. Bueno, tú sabes que antes de que pasara todo esto, no me convencía de que quería ser padre. Pero ahora viene el bebé. Y ese pensamiento alivia hasta la carga más pesada. ¿Volverías a elegir lo mismo entonces? No lo sé. Es difícil decirlo. Hemos pasado por mucho. Le hemos mentido a toda nuestra familia. Ese es el lado malo. ¿Qué piensas tú? ¿Harías todo distinto si pudieras? ¿Estás arrepentida de lo que estamos haciendo? Gracias, Elif. Que lo disfruten. Siéntate con nosotros. No,
Nazli me espera. Mejor me voy. Solo 5 minutos. Discúlpeme. Deberías haberlo visto. Todo el suelo y todos mirándolo. Te he extrañado mucho. Ya que no te vas a Londres, podemos vernos más seguido. Igual que antes. ¿Y qué pasó con ese novio tuyo? Ay, Kerem. Tenías que mencionarlo. Eso se acabó. Amigo, uno más, por favor. Puedes beber uno más en mi casa. Vámonos de aquí. Te ves bien con la bandeja. Ese debería ser tu trabajo. Puedes ser sirvienta o incluso mesera. Y también podrías gestar bebés ajenos. El dinero es bueno. Le agradezco su preocupación. Pero no los necesito. Yo ya tengo mis propios planes. ¿Cuáles? Iré a la escuela de leyes. Quiero ser abogada. Si supieras cómo es, no dirías eso. Además, estudiar leyes es costoso, ¿lo sabías? Cuento con mi esfuerzo. Yo siempre he salido sola adelante, señora Daphne. Estoy acostumbrada a la dificultad. Lo lograré. ¿Por qué te esfuerzas tanto, Liv? ¿Encuentra otra familia después? Hay demasiadas parejas que quieren tener un hijo y no pueden. Usted sabe que no volvería a hacer algo así. ¿Por qué? ¿No quieres hacerlo? No es nada fácil. ¿No es fácil? Te la pasas descansando. Señora Daphne, me vi obligada a hacer esto. Por eso estoy aquí. Tal vez debería pensar también en cómo me siento yo. Quizás te sentirías mejor si fuera tu bebé. ¿Qué pasaría si fuera tuyo? Eso no importa porque sería imposible. Digamos que sí. ¿Qué sentirías si el bebé fuera tuyo? No lo sabría hasta experimentarlo. Pero sí puedo decirle cómo me siento. Digo, ya que claramente siente curiosidad. Considero que esto es un milagro. No sé qué tan grande es él. Puede ser pequeño. Tan pequeño como si fuera una nuez. Pero es tan fuerte que no puedo creerlo. Recuerdo que al principio no me daba cuenta que podía estar embarazada. Me sentía como la cigüeña del cuento. Pero después, el sentimiento fue creciendo. Siento que nos cuidamos, que nos damos fuerzas. Ahora siento que estamos muy unidos. Bueno, eso es lo que siento. De niña solía atrapar mariposas de esta forma, así mire. Y entonces las sentía aletear en mis manos. Así me siento. Como si tuviera una mariposa aleteando dentro de mí. Pero al llegar el momento volará. Y esta volará a sus brazos, señora Daphne. ¿Y no vas a extrañarlo? Señora Daphne, este es su bebé. Yo no tengo ningún derecho que reclamarle. Creo que mejor voy a ver a mi hermana. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
negrita? ¿Cuánto tiempo se quedará Elif aquí? ¿Por qué preguntas? No sé, por curiosidad. Ahora que llegó su hermana, no creo que quieran irse. Bueno, que se queden, Shukran. ¿Qué problema hay con eso? No hay ningún problema. Todo lo contrario, ella ayudará. Elif será la mano derecha de Defne. Mientras ella esté embarazada, la asistirá en lo que necesite. Cuando yo estuve embarazada, no tuve sirvienta privada que me atendiera. Shukran, por favor, no arruines la velada. Mejor iré a acostarme. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Ten paciencia, cariño. Pronto tendrás muchas sirvientas que te atiendan. Tendremos nuestro propio imperio. Eso es lo que dices siempre, pero ¿cuándo será eso, Yakub? Falta poco. Cada vez menos. Antes que te des cuenta, tendrás 18 sirvientas. No tendrás que mover un dedo. Todos estarán a tu servicio. Lo que tú digas que hagan, ellas lo harán en un segundo. Sí, pero ahora tengo que dar 10,000 pasos diarios por la casa, Yakub. ¿Qué? 10,000 pasos. Por salud. Tú también deberías. Bueno, no sé si 10,000 pasos. Pero puedo dar algunos a la cama. Incluso podría correr. ¡Ay, mi sultán! Ven aquí. Yakub, basta. No me hagas ven correr. Ven aquí, te dije. ¡Ay, sultancito! Estoy agotado. ¿Estás estudiando? Qué bien. Hijo, escucha. Creo que fui muy duro contigo. No era mi intención, pero es por tu propio bien. No quiero que te metas en problemas, ¿me entiendes? Tú me importas mucho, pero sabes que a veces soy algo bruto. Tengo cierta forma para decir las cosas, y muchas veces yo... Ya sabes, no sé cómo decirlas. Lo entiendo, papá, pero esto no fue mi culpa. Solo me defendí. ¿Está mal? No golpees ni recibas golpizas. Sé que ahora estás enojado, pero cuando seas padre me entenderás. Está bien, papá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Cada día estoy más torpe.
Liv? Don Caramán. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Preparo huevos. ¿Tenías antojos? Ni se imagina. Podría comerme una docena. Pero compartirás conmigo, ¿no? Por supuesto, si usted quiere. Sí, yo también quiero. ¿O son un privilegio reservado para embarazadas? Claro que no. ¿Estás bien? El olor del huevo me dio un poco de náuseas, pero estoy bien. Tranquila, yo puedo hacerlo. No, de ninguna manera, yo lo haré. No, estoy déjame. Bien. Por favor, Don Caramán. Yo lo haré, no hay problema. Déjame. Vamos a ver. Nunca me imaginé que alguien como usted supiera cocinar. Yo también tengo mis sorpresas. Cierto. Lo hago cuando tengo ganas. Y soy muy buen cocinero. Así parece. ¿Quedaron? Fantásticos. Están deliciosos. Pero saben, aún mejor con pan. Es cierto, así se disfrutan mucho más. Exacto. ¿Por qué se te ocurrió hacer huevos a esta hora? No tengo idea. De pronto me desperté y no podía pensar en nada más. Incluso podía olerlos, entonces bajé. Me encuentro que hice un buen trabajo con esto. Le quedaron deliciosos. Algunos le agregan cebolla, pero a mí me gustan así. A mí tampoco me gustan con cebolla, así están perfectos. Qué bueno que te gusten. Pero no estuvo bien. La próxima vez cocino yo. ¿Y eres buena cocinando? ¿Acaso hay en Hatay algún mal cocinero? Es cierto. ¿Y qué nos vas a preparar? ¿Le gustan los pimientos rellenos? Me encantan. Pero son difíciles de preparar. Para mí no es nada difícil. Quiero probarlos. Todo terminará mañana. Tú y tu bebé se irán de aquí para siempre. Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış
kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağrıdı bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağrıdı bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz, masum. İçinde uykularımdan uyanıyorsan eğer, her gece yalnızlık sevgili gibi boy boyunca uzanıyorsa, koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarı, sana insanı an. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağrıdı bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağrıdı bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz, masum. Karaman. Thank you.
Emine llamando. Buenos días, Emine. Daphne, buenos días. No te desperté, ¿cierto? No, de todas formas no pude dormir. Daphne, escucha. Piensa dos veces antes de hacer lo que tienes pensado. Lo haré. Nos vemos. Llámame. Venía por más té. Sí, yo puedo servirlo. Disculpa la molestia. ¿Qué pasa? Pareces muy triste. No. Bueno, tal vez un poco. Es solo preocupación. ¿Qué pasó? Ni siquiera son mis problemas. Son cosas de Daphne. Sé que no es asunto mío. Pero si hay algo que pueda hacer yo, avísame. Gracias, pero es algo familiar. No puedo hablar de eso. Por eso es que la señora Daphne no ha venido a visitar a su papá. Así es, y no creo que venga pronto. Qué pena. Espero que todo salga bien. Que encuentre la solución. Yo también. Iré a ver a Don Mesud. Está bien. Perfecto. Entonces haré que la señora Daphne venga aquí. Sírveme un vaso de leche, Aysel. Aysel, ¿qué te pasa? Sírvemelo. Claro. No queda leche fría, señora Daphne. Encima del mesón. Llegó esta mañana. Ah, qué bien. Aquí tiene. Elif, ¿puedes venir? Ya voy. Dígame. Te traje un vaso de leche. Gracias por preocuparse. Lo beberé más tarde. No, bébelo ahora. Quiero verte, Elif. Quiero asegurarme de que mi bebé esté sano. Si dependiera de ti, no cuidarías tu salud. ¿Quién sabe qué estás comiendo a escondidas? No como nada que no sea saludable. Como solamente lo que cocinan aquí. Sí, ya lo sé. Bébela, no tengo mucho tiempo. Señora Daphne, el olor me descompone. ¿Podría ser más tarde? Claro que no. Desde anoche que te estoy buscando. Bebe ahora tu leche. ¿Ya está bien? Tienes que beberla toda. Señora Daphne. Hazlo, Elif. ¿Ahora sí? Muy bien. Ya puedes irte. ¿Dónde estabas? Le di un vaso de leche a Elif. Qué buena mujer eres. Lo primero que pensaste hoy fue en nuestro bebé.
Vas a ser una madre maravillosa. ¿Sabes qué? Iremos al hospital hoy. Quiero que escuches los latidos del bebé. Todavía no lo has hecho. Tengo mucho trabajo, Caraman. Todos tenemos trabajo. Pero puedes hacerte un tiempo. Solo quiero que vivas la experiencia. Caraman. No me digas nada. Iré a buscar a Elif, ¿eh? No, déjame. Yo iré a buscar a Elif. Tú espéranos abajo. Sí, está bien. Como tú quieras, amor. ¿Vas a la oficina? No, mamá. Primero iremos al hospital. ¿Pasó algo? Queremos escuchar los latidos del bebé. Ay, en mis tiempos no se podía hacer esas cosas. ¡Qué curiosidad! ¿Puedo ir yo también? Sí, está bien. Yo las espero abajo. Ve a prepararte. De acuerdo, ya voy. ¿Dormiste bien? Increíble. Como un bebé. ¿Y qué fue lo que soñaste? Lo que sueñes en una cama nueva se hace realidad, eso dicen. Soñé algo, pero no lo recuerdo. Era complicado. ¿Hermana? ¿Qué pasa? No lo sé, me dio una puntada muy fuerte. ¿Ya estás mejor? Sí, sí, no te preocupes, estoy bien. Ah, Elif, deja lo que estás haciendo y ven conmigo, querida. Voy enseguida, señora Kimet. Ven, Elif. Ve a prepararte porque iremos todos al hospital. Queremos escuchar los latidos del bebé. Suegra, mejor no vayamos hoy. Elif ya salió ayer. Dejemos que descanse. Por supuesto que no. Yo ya hablé con Caraman y está esperando abajo. Además, tengo mucha curiosidad. ¿Ya estás lista? ¿Nos vamos ahora? Vamos, hija. Tú ve a prepararte, te esperamos. ¿Y qué se supone que le voy a decir a mi hermana, señora Kimet? Dile que saldremos y que Defne te pidió que fueras con ella. Está bien. Apúrate, te estaremos esperando. ¡Qué grosero! ¿Qué pasó, hermana? De nuevo llamó Caraman, así que tuve que apagar mi teléfono. Me tiene con los nervios de punta. Ya hablé con el abogado. Él se encargará de arreglar esto. Gracias, Caraman. ¿Ya despertaste, mi amor? Buenos días. Tú ven conmigo, querida. Me llaman de la oficina. Hola, Kemal. Señora Meryem. ¿Quién es? ¿Pudieron saber su nombre? Sí, señor. Se llama Kadir Certer. ¿Dijo Kadir Certer? Sí, don Caraman. Todas las llamadas son de su teléfono. ¿Está seguro? Seguro, señor. Incluso tenemos la dirección donde vive. Bueno, gracias. ¿Caraman?
¿Hay algún problema? Tengo que ir a la oficina, cariño. Olvidé que tenía una reunión. ¿Qué pasa, Caramán? Mamá, ustedes vayan. Yo tengo cosas que hacer. Podemos ir en otro momento, suegra. Ya dije que no. Quiero ir ahora mismo. Tú ve a la oficina, no te preocupes. Y Defne, tú sube a mi auto. Te hice un desayuno muy rico. Siéntate. Hice crepes, sé que te encantan. Gracias, pero no era necesario. Tengo que irme. Come un poco. No quiero que se enfríen. Buenos días. Buenos días. Te traje el desayuno. Me hubiera avisado, podría haber bajado a la cocina. Es aburrido estar aquí todo el tiempo. Primero vas a desayunar y luego, si quieres, te mostraré toda la casa. ¿Y no se enojarán conmigo? No hay nadie. La señora Kimet, la señora Daphne y todos los demás salieron, estamos solas. No quiero molestar, señorita. Pero no quiero que me digas señorita. Prefiero que me trates de tú y me digas Gulsum. Está bien. Perfecto. Muchas gracias, pero tengo que irme. ¿Por qué tienes que irte? Has cambiado mucho. ¿Cómo que he cambiado? Creo que maduraste. Quizás después de Inglaterra. No, no estabas así la última vez que viniste. La soledad de Londres hace cambiar a cualquiera. Discúlpame. Amiga, ¿cómo estás? Las redes sociales están que arden. ¿Pero qué pasó tan temprano? ¿A qué no sabes con quién estuve anoche? ¿Con Barich? Eso no es novedad. Tú ya no eres novedad. Salí con Homer. ¿Cuál Homer? Homer Busra. No te creo. Uh-huh. Oh. Ashley, ¿podemos hablar más tarde? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Te llamo después. ¡Espera, espera! Oh, qué chica. No puedo esperar a estar en la sala de espera de maternidad. Hay que esperar mucho, señora Kimet. No falta tanto, querida. El tiempo pasa volando, ya verás. Señorita Leaf, la doctora la está esperando. Señorita, nosotras queremos escuchar los latidos del corazón del bebé. Por supuesto. Primero la doctora la examinará y luego las dejará pasar. De acuerdo, entiendo. Muchas gracias. Cambia de actitud, Daphne. Quita esa cara de amargura de una vez. Ya hablamos de esto ayer, ¿lo recuerdas? El bebé es de Caramán y tuyo, Daphne. Hazte a la idea de que es así. ¿Y? ¿Hablabas de la soledad? ¿Qué querías saber sobre eso? ¿De cómo se siente la soledad en Londres? No lo sé, no me gusta recordarlo. Pero parece que te hizo bien. Londres no fue lo que me cambió. ¿No? Alara, ¿sabes qué? Estoy enamorado. Imagino que no de mí. ¿Es inglesa? Qué curiosidad. ¿Tienes una foto? Vamos, muéstramela.
Bienvenido, señor. ¿Le puedes decir al señor Kadir Certer que lo busco? Por supuesto, señor. Don Kadir Certer está en el café en este momento. Si quiere, lo puede esperar en el lobby. ¿Quién lo busca? No importa. Yo mismo iré. Dígame, ¿todo se ve bien, doctora? Todo parece perfectamente normal. Su desarrollo está dentro de los rangos. Pero debe venir más seguido a controlarse la consulta. Sí, claro que lo haremos, doctora. ¿Ahora podríamos escuchar los latidos del bebé? Claro. No estoy muerto. Estoy vivo. Y aquí. No puedo creerlo. Sé que estás sorprendido. Sé que todos pensaban que estaba muerto. Basta de tonterías, Kadir, basta. Quiero que me digas qué quieres. En realidad no hay mucho que decir. ¿Que no hay mucho que decir? Pensábamos que habías muerto. Escúchame. Ahora me contarás toda la verdad. Apareces de la nada. Llamas a mi hermana. Dime la verdad. Dime o te juro... Está bien, Karaman. Lo haré. Pero primero escúchame. ¿Desde cuándo es posible saber el sexo del bebé, doctora? No se sabe con exactitud hasta los 6 meses. Tiene que esperar hasta entonces. ¿Qué probabilidades hay de que sea varón? Ya debe saberlo. Seguro que usted ya lo sabe, doctora. Lo siento, pero aún no se sabe. Pero si están tan ansiosas, hay una forma de saber. ¿Cómo? Tomamos una muestra de sangre de la señora Leaf y la enviamos a analizar al extranjero. Entre 7 y 10 días llegará el resultado y sabrán el sexo del bebé. ¡Ay, qué maravilloso! Quiero hacer ese examen, doctora. ¡Ah! ¡Elif! ¡Elif! ¿Qué pasa? Dime, ¿estás bien? Ay, siento una puntada muy fuerte. Necesito una camilla rápido, es urgente. Ay, señora, ayúdanos, por favor, Elif. Elif, venga, tranquila. Señora Kimet, ayúdeme. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Quiero recuperar a mi familia, a mi esposa, Karaman, a mi hijo. ¿Qué familia? Kerem cree que estás muerto. Kerem y yo nos hemos visto. ¿Qué? ¿Kerem sabe sobre ti? No es como crees. Piensa que me llamo Ayhan. Hola, mamá. Karaman, tienes que venir ahora. ¿Qué pasó? No lo sé. Elif no está bien. Ven lo más rápido posible. Está bien, voy enseguida. Dios mío, por favor, ayúdala, te lo ruego. Aún no he terminado contigo. No quiero que llames más a mi hermana, ni tampoco a Kerem. ¿Entendido? ¿Tenemos un trato? Thank you.
gracias por tu compañía, Gulsum. Fue un paseo muy agradable. Me encanta el aire fresco. Ayer di un paseo con mi hermana, pero fue muy corto. Extrañaba estar al aire libre. Ay, Nazli, hace tanto frío que me convertiré en un pingüino. Ah, lo siento tanto. Si quieres, puedes entrar a la casa. No quiero que te congeles por mi culpa. Ay, Nazli, solo hace frío, nada más. Estaba haciendo una broma. De todos modos, nunca salgo. Además, gracias a ti, aproveché de salir y descansar un poco. Cuéntame, ¿cuántas personas viven en la casa? Primero está Don Sihan, que es la cabeza de toda esta familia. Todavía no lo conoces. ¿Está muerto? Ay, no lo digas ni en broma. Él es un excelente hombre. Ahora está en Hatay, ya lo vas a conocer. Seguro te llevarás bien con él. Pero tienes que tener cuidado, porque cuando se enoja parece que se va a caer el techo. ¿Y la señora Kimet? A ella ya la has visto, ¿la conoces? Sí. Y también está Don Yakub, su esposa la señora Shukran, sus hijas Nehir y Kanan, la señora Defne y Don Karaman, y su bebé que viene en camino. ¿Ya saben si será niño o niña? ¿Cómo puedo saberlo? La señora Kimet quiere que el bebé sea un niño. Bueno, ya sabes, tienen que mantener el apellido vivo. Dios mío, por favor, salva la vida de mi nieto. No te lo lleves, te lo ruego, por favor. Ay, Dios mío, ayúdanos. ¿Defne? ¿Sabes qué es lo que le pudo pasar a Elif? No lo sé, suegra. Pero ella estaba bien. Todo iba perfectamente. Y de un momento a otro empezó a sentir dolor. ¿Tú no sabes nada de esto, o sí? ¿Cómo podría saber algo? ¿Cómo está Elif? No lo sabemos, hijo. No nos han dicho. La tienen en esa habitación. ¿Pero la doctora no dijo nada? Habló de un aborto espontáneo. No, sé que eso no pasará. Mi nieto saldrá bien de esto. Estaremos bien. Shaheen, ¿puedes traer a Don Mesut a la mesa? Su almuerzo está casi listo. Ya voy. ¿Qué vamos a hacer? Su hija es una ingrata. No se preocupa por usted, ni viene. Qué lástima. Así es la vida, pero no se preocupe. Haremos que venga. Pero necesito que colabore conmigo en este plan. Y recuerde, no puede contarle a nadie sobre esto. No se enoje. No quisiera utilizar así a un hombre en su condición. Pero, ¿qué voy a hacer? Si su hija no viene, tengo que hacerlo. ¡Ay, no! ¡Don Mesut! ¡Don Mesut! ¡Emine, ayuda! ¡Ven! ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Todo fue tan rápido. Espera. No lo muevas. De verdad, lo siento tanto, Emine. Don Mesut, por favor, me siento horrible. Perdóneme. ¿Cómo pasó? De verdad, no lo entiendo, Emine.
Traía a Don Mesut de la silla, se tambaleó y luego... ¡Ay, Dios, qué espanto! ¿No le habrá pasado nada? Pareciera estar bien, pero no estoy segura. Espero que no le haya pasado nada. Bueno, no cayó muy fuerte, pero se golpeó en la cabeza. Solo espero que no haya huesos rotos. Tal vez debamos llamar a la señora Daphne mientras llevamos a Don Mesut al hospital. No, no hay necesidad de preocupar a Daphne. Don Mesut, ¿le duele algo? Lo mejor es que llamemos a una ambulancia. Hagamos lo siguiente. Yo llamo a la ambulancia y tú llamas a la señora Daphne. No podría perdonármelo si le pasa algo a Don Mesut por mi culpa, ¿me entiendes? La señora Daphne no me lo perdonará. Hagamos lo que te digo. Está bien. Rápido. Rápido. Muy bien. Resultó ser muy buen actor. Lo felicito. ¿Por qué no sale nadie a decirnos lo que pasa? Dios, por favor, ayúdanos. Enfermera, ¿cómo está? Los doctores están haciendo todo lo necesario. Cualquier cosa les avisaré. Gracias. Emine, no puedo hablar en este momento. Daphne, es urgente. Don Mesut se cayó. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Fue un accidente. Se cayó de la silla de ruedas. Parece estar bien, pero no lo sé. Llamamos a una ambulancia para llevarlo al hospital. Está bien, yo voy enseguida. ¿Qué pasó? Mi papá se cayó. Tengo que irme. ¿Pero está bien? ¿Le pasó algo? No lo sé. Tengo que ir al hospital. Hijo, ¿qué está pasando con todos nosotros? Tranquila, mamá. La señora Daphne y Don Caramán lo intentaron durante mucho tiempo. Pero un día llegó y me dijo que estaba embarazada. Entonces lo que pasó fue un milagro. ¿Sí? ¿Y sabes cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo? El primer día que Liv vino aquí, o al día siguiente, no lo recuerdo. Mi hermana les trajo suerte. Eso creo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Gulsun? No tanto tiempo, pero tampoco soy nueva. Ya llevo algunos años. Ah, mira, te presentaré a alguien. Esta es la hermana de Liv, Nazli. Selim, el hijo de la señora Isel. Mucho gusto. Igualmente. Gulsun, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás trabajando? Vamos. Nazli, se acabó. Basta por hoy de sacar la vuelta. Tengo que volver al trabajo. Pero, Gulsun... Cariño, no puedes perderte aquí. Entra después. Supe que tuviste una cirugía. Sí. ¿Ya te sientes bien? Sí, mucho mejor. Solo intento acostumbrarme aquí. Yo llevo años intentando lo mismo. ¿Cómo así? No importa. ¿Y tú estudias? Así es. Vamos, vamos, señora. Su papá tuvo un accidente y ella todavía no llega. Esto es insólito. Shaheen, ¿cómo está mi padre? ¿Qué le pasó? Señora Daphne, espere. Acaban de llevarse a su papá al hospital. Se fueron en ambulancia. Yo la llevaré. ¿Pero le pasó algo grave? No, tranquila. Solo es precaución. Vamos. Sí, rápido. Shaheen, ¿dónde estás? ¡Shaheen!
poco más rápido, por favor. No se preocupe, falta poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó mi papá? Bueno, no lo sé. Yo estaba afuera en el jardín. Escuché gritar a Emine, fui corriendo adentro y vi a Don Mesut en el suelo. Creo que se cayó cuando Emine lo movió. ¿Y por qué Emine estaba moviendo sola a mi papá? ¿Por qué no la estabas ayudando? ¿A qué hospital se llevaron a mi papá? Ya estamos cerca. Necesito que aceleres más. Como diga. Mi materia favorita es literatura. A mí nunca me ha gustado mucho la literatura. Lo mío son las matemáticas. Aysel, ¿quién está con Selim? Ah, ella se llama Nazli. Es la hermana menor de Elif. Ayer salió del hospital. Sí. Hola, supe que te estás quedando en nuestra casa. Sí. Hola, soy Nazli. Qué bien. Creo que mejor me voy adentro. Nos vemos. Nos vemos. Selim, ¿podemos hablar un momento? No tenemos nada de qué hablar. Oye, Shaheen, dime a dónde vamos. ¿Dónde estamos? ¿A qué hospital vamos? Emine llamando. ¿Qué crees que estás haciendo? Se acabó el juego. Ya me cansé. ¿De qué estás hablando? ¿Qué juego? Qué raro. Daphne no contesta. Don Mesut, ¿está bien? Y la ambulancia que tampoco llega. ¿Qué pasa? ¿No vas a decirme? Detén el auto, me voy a bajar. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Si no se comporta, le volaré los sesos, señora. Dime quién eres. Soy Maksud Maksud. ¿No reconoce mi voz? Hablamos por teléfono una vez. ¿Y qué quieres de mí? De usted no quiero nada. Es de Karaman de quien quiero algo. A Elif. Quiero que me entregue a Elif. A cambio suyo. Es así de simple. ¿Cómo está Liv? ¿Y el bebé? ¿Está vivo? El Liv está bien. El bebé...